Sí, desde luego que desde la COFEPRIS mandó esto a las tiendas departamentales a nivel nacional para que no lo estuvieran comercializando y desde luego a las 32 entidades federativas, a las COEPRISES o direcciones generales de regulación sanitaria, para que en las visitas de verificación que se hacen a estos establecimientos, si se llega a encontrar, bueno, pues inmediatamente se aseguren. ¿Se han asegurado ya cigarros No, electrónicos en nosotros Sonora? no hemos encontrado, sí comentarles que se han hecho visitas a muchos establecimientos, sobre todo por la cuestión ahora del tabaco, del cigarro que viene del extranjero y que bueno, pues, de eso sí hemos estado decomisando ese tipo de cigarrillos. Llevamos nosotros 7 aseguramientos con 2.421 cajetillas, que bien equivale a 48.356 cigarrillos, y se han hecho también destrucciones. Entonces, este es el trabajo que se ha hecho aquí, porque les digo, el cigarro electrónico no cuenta con registro sanitario, no tiene ninguna estudio como para corroborar que haya esto.